a todos, yo soy Sergio y hoy estamos en un nuevo video un tanto diferente porque me acaba de llegar un paquete muy especial que está acá abajo, como pueden ver. Vamos a abrirlo juntos y les voy a mostrar lo que es y también vamos a armarlo juntos. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a sacar esto por acá, lo tiramos ahí y vamos a sacar la primera pieza. Esperen que tengo que ir del otro lado. Es esta de acá, que es el respaldo de la silla. Como pueden ver, es color verde la silla. Combina con toda mi habitación. Acá tenemos también los almohadoncitos. Como pueden ver, tenemos uno para la cabeza y otro para la espalda. A ver qué más tenemos. Tenemos una caja acá adentro que trae el manual de instrucciones, que lo vamos a necesitar para después, y las bases para las patitas. Acá tenemos más protección, viene muy protegida la silla. Acá hay más. Y acá tenemos la base de la silla. Como ven, es bastante grande en comparación. Me la acabo de... Me arranqué todos los dientes. Y abajo de todo eso tenemos esto que parece un ventilador gigante, pero no, en verdad son las patas de la silla, que ahora lo vamos a armar. Tenemos más protección todavía, son demasiadas cosas. Bueno, y acá tenemos una de las partes más importantes. También viene un regalito que es un gorrito de Pikachu. Es un Pikachu un poco raro, pero en verdad no está incluido, chicos. Me lo acaba de tirar Nano dentro de la caja. Bueno, y ahora tenemos una de las partes más importantes, que es donde nos vamos a sentar, que pesa un poco demasiado. Y ya terminando tenemos dos cajas más, que esto calculo que debe ser lo que sostiene la silla. Y esto que son las ruedas de la silla. Me parece que voy a ir a armar la silla porque tengo ganas de sentarme ya. Chicos, les doy un tip, la caja es también súper, súper cómoda. Bueno, chicos, recién terminé de armar la silla, ya me senté porque estaba cansado y la verdad que es súper súper cómoda. Es muy sencilla de armar también, viene con un manual bastante claro para armarla y si se les complica tienen un video ahí de la página oficial donde pueden seguir las instrucciones de cómo armarla. La silla tiene un montón de características que me encantan, como por ejemplo, miren esto, ¿me ven? ¡Wow! Ahora puedo descansar después de grabar los videos. Es súper copado esto. Tiene un montón de cosas más, como la regulación en altura de los apoyabrazos. También tiene para adelante, para atrás. Y se pueden girar también en 45 grados, creo. Se puede subir y bajar la silla como una silla normal. Pero esta lo hace como mucho más de a poquito, miren.
Está, es que soy peticito yo, perdón. Miren, ahí la subí. Ven que se va subiendo de a poquitito. La verdad que es una super silla, se las recomiendo un montón. Le voy a dejar en la descripción el link a donde pueden ir a comprarla y las redes sociales de DX Racer. Así que vayan a seguirlos y pónganle: venimos de parte de Sarso, venimos de parte de Sarso. Aparte, como pueden ver, elegí el color verde porque mi computadora, para los que no sabían, ahora mismo está de color verde y hace un conjunto espectacular con la silla. En breve también van a estar viendo un cambio bastante importante en la pieza. Estoy pensando decorar el fondo, pintar las paredes, esos LED que ven ahí atrás verdes, voy a poner unos que brillen un poco más, que iluminen la pared, así que no se pierdan los próximos videos para ver cómo avanzamos con el setup de la habitación. Bueno, espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, dejen like al video, suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones. También pueden compartirlos con sus amigos en las redes sociales y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chao! Queda grabado, boludo.